fachada de este restaurante me gusta. ¿Tú sabes cómo se llama este restaurante? ¿Cómo? Cinco Star. ¿What? Oh, pero mira bien. Una mezcla de español e inglés. Ah, pero hermoso. Por favor. Sí, sí, señorita, ¿cómo está? Ya, mire, tengo la cuenta aquí, cualquier cosa. Sí, estuvo muy rica la comida, deliciosa. Gracias, sí. Me encantó la entrada, el plato fuerte, el postre, todo. Exactamente. Son 5,000. Ah, venga, páseme la cuenta, sí. Ya yo se la pasé por... Sí, porque yo se la pasé por... Se la pasé por ahí, por el celular. Ah, pues yo le hice la transferencia. Así como usted vio el menú por el celular, se la pasé por el celular. Ay, gracias. Ahora pásemela usted por la mano. Ay, claro que sí, mírala aquí. Gracias. Ay, gracias, hacen buenos. Siempre a su servicio. Ay, querido, ¿podemos pedir? No, yo estoy aquí tranquilo. Ustedes pueden tomarse su tiempo para pedir. No, pero por el asunto del toque de queda. Y No. Yo le aviso, espérese. Saludos a los caballeros, ¿cómo están? Gracias. Gracias, mi amor. Bienvenido al restaurante Malito. Gracias. Mi nombre es Ki. Mi apellido es Malito. ¿Qué maldito? Mozo, por favor, ¿la dama quiere pedir? ¡Alta gama! ¡Mucho marisco! Me gustan los mariscos. ¿Le gustan los mariscos? Aquí tenemos marisco. Le creo. Quiero de entrada un cóctel de camarones. ¿Cóctel de camarones? Sí, siga. Me dio para los camarones. Deme anotar. Hay dinero, no importa, pide lo que tú quieras. Ay, no te preocupes que yo no como. Camarones para la señorita, para el caballero. Sí. No, pero es la entrada. ¿Qué? Quiero, tráigame también un ceviche. Ceviche. Y tráigame también cosita de oso a la termidor. Ya. Muy buena cosita de oso. Sí. Excelente. Ok. Y con cebolla. Con cebolla. Y me trae también. ¿Usted no va a dañar la cebolla? No. Pero sí. Está exquisito, siga. Amores. Sí, diga. Ya, mi amor. Lo primero es otra cosa. Lo primero es. Y un bistec. Lo primero es lo fino que es este restaurante, mi amor. Tú me tienes sorprendida. Ah, mi amor, para que tú veas. Es que es caro. Yo te dije, te tengo una sorpresa el sábado que viene. Entonces, esta es la sorpresa. Pero muy caro, mire el alrededor, sí. Mira todo. Y lo que la gente está pidiendo son platos muy finos. Sí. Vamos a seguir escuchando. ¡Excelente! ¡Excelente elección, señorita! Usted tiene un apetito gourmet muy exquisito. Caballero, dígame que usted quiere. Pídale a la otra dama, por favor. Perdón, la dama, es verdad. Es que yo quiero de entrada una cremita de auyama. ¡Cremita de auyama! ¡Excelente! Y también de plato fuerte unos escalopines de ternera. ¡Excelente! 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 Esto es demasiado, demasiado fino. ¿Tú escuchaste lo que ella pidió? Bueno, sí, espérate, deja que el mozo termine. Espérate. Ahora le toca al caballero, que es el que va a pagar, creo yo. Por fin. Claro está. Mira, yo quiero que usted me traiga una langosta 45 grados cocida, ahogada en vino criollo. Ahogada en vino criollo, ¿qué es? Y a mí dos bolas de helado, por favor. ¡Dos bolas! ¡Ay, se me olvidaba! Un tres leches. Dos leches y me aparecen dos más. Ya, me voy. Sí. Bueno, ¿qué es eso? Esas son cosas que yo nunca ni siquiera había escuchado. Es que esto es demasiado fino. Esto me sorprendí. Sí, pero pide, mi amor, pide. Espérate, deja que el mesero termine, ¿sabes? Espérate un momentito. Señorita, señorito y señorona, ya lo de ustedes están pedidos, ya viene enseguida. Ahí está bien, gracias. Ok, vamos. Pide. Lo que pasa es que tú fuiste ya me traíste. Ah, no, espérate, no vamos a pedir. Vamos a pedir los dos juntos. Ok. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. De lo que sobra. ¿Me puede dar un poquito, por favor?